Producto de los vientos en Masaya, actualmente se reporta el techo de un aula semidestruida de la escuela primaria Cristóbal Rugama y una persona lesionada con una herida en su pómulo, de nombre Carlos Javier López García, cuando este se le cayó una rama de un árbol al momento que se dirigía a su casa de habitación ubicada en la comarca Quebrada Honda. López García circulaba en una moto placa Masaya 16047 al momento de este accidente. También tuvimos en el Parque Central otro árbol que se desplomó. Asimismo, en el barrio Santa Teresa se trabajó en un árbol que presentaba alto riesgo para dos viviendas humildes, que este se encontraba muy seco a una gran altura y que tronaba con los vientos. El Comité de Mitigación y Atención de Desastres Naturales de Masaya, encabezado por la Alcaldía de la Ciudad de las Flores, ha realizado acciones en el mercado municipal y algunos barrios para evitar daños económicos o de vidas humanas producto de las caídas de los árboles o ramas a causa de los vientos. Por ello realiza medidas de mitigación. A los padres de familia, sobre todo el cuidado de los niños, ya que muchas veces andan en los patios, ¿no? Y hacer una evaluación nosotros mismos cerca de nuestra vivienda. Si hay un árbol que representa peligro para, o que creemos que representa peligro para nuestra familia, para nuestros vecinos. Las recomendaciones para evitar que los vientos levanten el techo de las viviendas es reforzarlos, pero sin colocar piedras o materiales pesados, porque estos pueden causar accidentes que provoquen lutos en las familias. Agarramos y le colocamos piedras o adoquines o bloques, ¿verdad? En gran cantidad, lo que hace es que el techo colapse, tanto por el peso como por el movimiento de ondulación que está teniendo. Los cables del sistema eléctrico, producto del viento, tienden a caerse, por lo cual se hace el llamado a la población que llame de emergencia de manera gratuita a los números telefónicos 115 y 118, para que las personas responsables y especializadas en este trabajo coordinen la reconexión del sistema eléctrico para que se eviten incendios o personas electrocutadas. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.